Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Resident Evil 4 Remake. Bueno, aquí estamos, con el buenero, con Ashley, en esta zona en la que tenemos cositas por hacer, veamos. Mira, ya me marca los medallones azules, ¿vale? Me he dejado, por cierto, uno atrás. Vamos a registrar todo bien, toda esta zona, a ver. Vale, estamos en el gran salón. Venga, porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Por cierto, necesito munición de la escopeta urgente. Porque tengo... De rifle tengo, sí. Por cierto, voy a hacer algo más de rifle, sí. Necesito lo que es el... ¿cómo se llama? Los restos pequeños, ¿vale? Que no sé por qué, demonios, no... No me salen, macho. ¿Eso qué es? Vale. Esto antes era... Ah, el grabado, hay que poner las piezas de la estatua, ¿no? Mira, sí. Hay una imagen en la pared. Tres piezas, carnero, león y lo otro es una serpiente, ¿no? Vale. Mira donde hay otro medallón, por cierto. Fuera. Vamos a mirar a fondo. ¡Eh! Un encargo del buhonero, a ver qué es esto. Las ratas han infestado una sección del castillo y están devorando mis preciados libros. Obviamente ninguno de esos herejes les importa. Por favor, que alguien extermine esas alimañas antes de que sea demasiado tarde. Vale, gran salón, biblioteca. Tres espinelas. Hay que acabar con las ratas. Vale, pues eso lo haremos también, claro que sí. Vamos a ver. Necesito munición de escopeta y no me deis nada. He visto un reflejo en el cristal, algo azul. ¿Un reflejo azul? ¿De qué? ¡Eh! Mira. Otro. 3 de 6. Vale, por aquí no me marca nada más. A ver si hay más cositas para coger. Necesito urgente munición de la escopeta. Mira. Vale, bien. Ya era hora que me dieras algo, macho. Venga, 6 cartuchitos de escopeta. Bien. Vale. Vale. Ahí hay una puerta y hay otra enfrente. ¿Qué hacemos? Voy a echar un vistazo. A ver si la voy a tener que explorar toda, seguramente. Vale, un salón muy decorado y demás. Y esta otra puerta, ¿qué es? Anda, armaduras. Leon, armaduras. ¿Podrías usar una como chaleco antibalas? Pólvora. Claro, me están dando mucha pólvora, pero no es de moda para mi gusto. Qué pena. Munición de pistola. Sí, encima cachonditos, ¿eh? Yo lo que necesito... Bien, una hierba verde. Vale, para combinar. La dejo ahí de momento. A ver, ¿esto qué es? Ah, no, una llave pequeña. ¿Dónde tenía yo un sitio para abrir con llave pequeña? Cierre cuadrado. No. No, ahí no es. Bueno, me la guardo. Seguramente me la haya dejado atrás. La guardo, que más adelante le sacaré provecho. No sé si aquí habrá... Como en el original, combate contra las armaduras, seguramente. Mira, una de las piezas. Una de las piezas, pero... Oh, ¿dónde vas, Ashley? ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? A ver. ¿Qué miras? Es un trono. Vale. Nada por aquí. Saltar. Nada por ahí. Nada por ahí también. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer? Crear. Una granada cegadora. Ahora. Porque salían plagas de las armaduras. Eso me acuerdo. Vale. Eso lo colocamos ahí. Y eso ahí. La granada me la voy a traer para acá. Y esto, pues... Vamos a crear con la verde. Y ya cuando aparezca la roja, combinamos. Vale. Eso ahí. Vamos a hacer un poquito de espacio. Y este cuchillo. Ahí, venga. Vale. Bueno, hemos venido por ahí. Hay que bajar, no queda otra. Ahora, ¿qué pasa? Que al coger... Eso. Bueno, ya tengo la cabeza del león, que es una de las piezas. ¡Leon! ¡Las armaduras!
se mueve sola, ¿no? Venga ya, ¿esto es en serio? Venga, rompamos jarrones. Me están dando solo... Cuidado. Recursos. A ver. Tiene una plaga ahí. Yo creo que con la pistola le voy a hacer poco, ¿eh? Se mueven un montón. ¡Ah! Pues sí, ese se ha tambaleado porque le he metido. Aquí hay que sacar la escopeta, chavales. Espérate, a ver cómo los coloco. ¡Uf! Un talegazo. ¡Quieto, Tristán! Vale, a sacar la plaga. Vale. A sacar la plaga ya. No. Tengo que tirar con el francotirador porque no tengo más munición, macho. Vale, bien. Y ahora tengo una granadita de luz por aquí. Hala, hacer puñetas. Hacer puñetas. ¿Dónde dejáis? Bien, espinelas. Más armaduras. Otras dos. Vale, hay que darles la plaga. ¿Vale? Eso lo tengo claro. Le carga el león. Sí, se ha parado. Vale. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, compañera. Venga. Ashley, está bien. ¡Remate! Eso es. Bien, bien. A ver. Fuera. Fuera. Recarga. Venga, suelta espinelas que necesito. Arly, tírale una lamparita de esas, anda, hazme favor, si no te importa. Vale, ahí está, bien Arly. Buena, buen espadazo. Bien Arly, colabora. Moverse, que moverse. ¿Cuál es la que falta? Esa de allí. Vale. Muévete. Muévete, Leon. Bien, 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 bien. Tengo la luz. Sí, aquí. Ya está. Increíble. ¿Otra más? ¿O es que a esa no la he dado? Muévete, Leon. Estamos, estamos. Sí. Buenas noches, caballeros. Sí. Puñetera sombra. ¡Leon! Recursos grandes, vale. Bien, espérate un momento, Ashley. Espérate un momentito. ¡Leon! Espérate un momentito, crack. ¿Qué hemos cogido? Ah, recursos grandes. Pues tengo que hacer otra granada de luz. Por si acaso. Una, voy a hacer otra, de hecho. Vale, perfecto. La granada de luz la voy a colocar aquí. Eso es. Esto lo coloco, por ejemplo, ahí, que no estorbe. Y esta... Ahí. Venga. ¿Dónde estás? ¡Leon! Venga. Wow. Seguro que estás bien, no te he quemado, ¿verdad? No. Gracias por la ayuda. Realmente venga. Funcionó. Venga, dale caña. Que hay que abrir aquí. Muy bien. No me ha dejado nada, ¿no?
Vamos, que saldrá alguna más, seguro, ¿eh? A ver. Mira, un tesoro. No se moverán, ¿verdad? ¡Ah, la llave cúbica! Bien, ya puedo abrir los altares esos. ¿Qué tan tesoros? Pues tiene pinta que no. Estas son realmente armaduras como tal. Estoy mirando, no me deja ningún... Sí, me deja un medallón y me deja munición de pistola. Menos mal que me da por mirar el mapa. A ver. El medallón azul está allí. Vale, bien. Y la munición de pistola... Aquí. Venga, pegadita, ¿eh? Vale. Claro, aquí como han quitado los cuitos, ya ven. Recursos grandes, pólvora, cartuchos de escopeta. ¡Sí, señor! ¿Cómo os cuesta soltar los cartuchos de escopeta, macho? Venga, puerta abierta. Y estamos... Ah, vale, otra vez aquí. Vale. ¿Cuántas espinelas tengo? Por cierto. Vamos a ver qué nos dice el buonero. ¿Cuántas tengo? Tengo para comprar la moneda. ¿En qué puedo servir? 13, bien, ya puedo coger la culata de la... No, la culata de la Red 9. El arma quedará impecable con eso. Lo demás, ahorramos. Vale. Vuelve. Uy, lo que ocupa esto en el inventario, ¿no? ¿Esto dónde lo coloco yo? Lo voy a colocar aquí. Espera. Esto, ahí. Bien, ahí, vale. El cuchillo me lo traigo aquí. Bien. Y esto aquí. Vale. Piezas con la Red 9. Cuando quieras. Vale. ¿Se nota mejor ahora? Vale. Bueno, veremos a ver cuando salgan enemigos. Vale. ¿Hay más sitios para ver? Sí, tenemos este otro lado. Y esa puerta. A ver qué es eso. A colocar esto, que es la cabeza del león. En caja. Vale. Sí. ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Mira, ahí está la otra de las piezas. Un medallón azul. Me he dejado una granada de luz. Que me... Ahora voy a por ella. A ver. Estatua de dos serpientes. Sí, y yo necesito la cabeza esa dorada. Vale. Aquí no hay nada. Zona lujosa esta, donde se vea. Vale, hay que hacer algo. Un comedor. Ratas, que ¿comer? Tenía una misión de... ¿Aquí? No, gracias. Tú siéntate un momentito, A ver qué pasa. Vale. A ver, ¿dónde están las ratas? Que la he oído. Mira, aquí. Al final voy a tener que gastar munición de pistola a vosotras. Vale, una de tres. Oye, ¿tú tienes muchas misiones como esta? Vale, hay que sentarse. Bueno, sí, pero no con tan buena compañía. ¿Es eso un cumplido? ¿Toco la campana y qué pasa? Tómatelo como quieras. Hay que sentarse, por lo visto. Vale. Bueno, había un medallón azul. Me indicaba por aquí. Vale, pesetas por ahí. Vale. El vino, el pan. Vale, esto hay que sentarse en donde están los... Vale, yo me tengo que sentar entonces donde está la botella de vino. Y ella se tiene que sentar donde está la copa de plata. Esa. Vale. Era una planta roja, por cierto. Bien. Que ya la puedo mezclar. Con esta. Vale. Y colocarla aquí. Vale. Tengo ya... Vale, restos de estos que los voy a colocar. Ahí. Ah, vale, pero hay que fijarse bien exactamente en el cuadro, vale. Tres, tiene como tres cubiertos a la derecha
y 3. A ver si eso es lo que se diferencia. 3 y 3. 3 y 3. Pero no tiene pan. Tiene que tener pan, ¿no? Sí, tiene pan. Vale, yo creo que mi sitio sería este. Vale. Porque nos tenemos que sentar los dos. Y ahí... O bueno, puede ser este. Espérate, a ver. No, este tiene dos cubiertos. Ese no es. Vale. Y ahora Ashley se tiene que sentar. Ya tengo claro dónde me tengo que sentar yo. Ella se tiene que sentar 2 y 2 cubiertos, ¿vale? 2 y 2 cubiertos. Este no sería. Ese tampoco. 2 y 2 está correcto. 2 y 2 sin botella. Está correcto. Yo creo que Ashley está bien sentada. Sí, ella está bien sentada. Y yo creo que soy aquí. Vamos a ver qué pasa. Toca la campana. ¿No? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Uno de los dos está mal sentado. Vale. A ver, fijémonos bien. Vale. Vale. Ella tiene un plato vacío, dos cuchillos a su derecha y un tenedor y una cuchara a la izquierda. Vamos a ver dónde está sentada Ashley. Ella está bien sentada, ¿eh? Ella está bien sentada. Soy yo a lo mejor el que estoy más sentado. Vamos a revisarlo. Yo tengo tres cuchillos a la derecha, dos tenedores y una cuchara, el pan y el vino. Vale. Y la servilleta blanca. Creo, o puede ser este, espérate, a ver. Cuchara y dos tenedores. Creo que es este mi sitio. Venga, toca Leon. ¿Toca Ashley? Ahora sí. Leon. Corriendo. Creo Corre. Que lo tenemos. Vale, ¿el medallón azul dónde estaba? Pone que está ahí detrás. Vale, te vi. Bien. Solo me falta uno. Me llevo esto. Con vuestro permiso. Vale. Más ratas hay por aquí. A ver, miremos bien. Nada. Y no me he dejado nada. Sí, mira, me he dejado un jarroncito. Una granada de mano. Jarrones como tal no hay más. Vale. Ahí tampoco. Me miras bien. Vale, pues yo creo que está todo. Está todo, aquí está todo. Vale, vámonos. Vale, colocamos ya la pieza. Creo que nos falta una pieza. Sí, sí, eso lo tengo claro. Vale, a ver. A la armería, que me deja una granada de luz. Un segundito. No paso un recurso, no paso un recurso, ¿eh? Mira, rata, ¿dónde? Aquí. Vale, quitecita. A ver. Falta una. ¿Dónde me he dejado la granada de luz? Pues por aquí. Vale, es que está... Aquí. Una cegadora. Vale, pues por aquí ya no tenemos que volver. Me falta una rata, ¿vale? Me falta una rata. Y a lo mejor está incluso moviéndose por el gran salón. ¿Vale? Vamos a hablar con el dinero. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Vale. A ver, no entra. Vale, hay que girarlo. A ver ahí. Vale, espérate. Ah, vale, tiene que tener tres marcas.
Yo creo que es este. Lo que pasa es que es redondo. No, tiene que tener una marca cuadrada. ¿Puede ser este? ¿Puede ser este? No, este no es. Hay que girarlo. A ver ahí. Vale, ¿qué tenemos? Un candil mariposa, ¿no? Bien. Candil que se le pueden acoplar gemas, si no recuerdo mal. Pero no tengo. Así que nada, de momento nada. Tranqui. ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Tranqui, tranqui. Vale, me quedaría bajar por aquí. Y luego en el piso de arriba. Ah, mira, en la galería. Ahí está el ese que me falta. Vale, y el encargo de las ratas. Gran salón y biblioteca. Vale. Espérate, gran salón, patio, armería, galería, gran salón. ¿Cuál es la biblioteca? A lo mejor es que no la he visto, ¿eh? Vale. Bueno, pues venga, vamos por aquí. No, esto me voy a la sala de audiencia. Por aquí no es. Es por la otra puerta. Hola, forastero. Vale. Es por el piso de arriba. A no ser que la biblioteca sea eso. No, es un salón comedor. Puede ser que la biblioteca sea esto. Bueno, el caso es que me falta una rata. A ver. Por aquí que tenemos. Uf. Mira lo que tenemos aquí. Funciones de pistola. Vaya. Vaya. ¿Qué se oye por ahí? ¡Eh! ¡Tristanes! ¡Fuera! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Eh! ¡Fuera! Otro cabrón de estos de rojo, tío. Espérate. ¡Eres una trampa! Toma. Quieto. ¿Cómo la coge? ¿Cómo tienes tanto pescado, tío? No me encuentro. A ver, ¿qué vas a hacer? Mira qué cabrón como huye el cobarde. Allí está. Ya, ya le he visto. Toma. ¿En serio? ¡Ayuda! Voy, voy. ¿Dónde vas tú? Uf. Joder, chaval. Mira, 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 mira. ¿Se la lleva? ¿Qué me dices? Bueno. Vamos a continuar. Bien. Nada. Mira, un Tristán, un Tristán. Vale. Oigo, oigo, oigo. Mira. Vale. ¿Cómo voy? Joder. Hala, el de rojo a tomar por culo.
Vente para acá, así. ¿Eh? ¿Cómo? Eso es. Venga, vente para acá. ¿Nos ponemos serios ya? Otro golfo. Muévete, que este es un cabronazo. Vete para acá, Ashley. Eso es. Bien, bien. Hacemos un giro ahí, bien, bien. Sí, señor, buen regateador. Ya vale con la tontería del escudito, ¿eh? Ya vale con la tontería del escudito. Me he quedado sin munición. Sean cabrones. El de rojo es un cabrón. Hay que eliminarlo en cuanto sale, ¿eh? Se acabó. Vale. ¿Se acabó? No, aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a coger munición porque es que estamos sequísimos, tío. Venga, munición de pistola. Bien. ¡Uy, cartucho de escopeta! ¡Qué locura es esta! Vale, más cositas por aquí. Nada. Vale, tengo que llegar ahí arriba. Pero este cabrón tocó una manivela o algo, por eso me tiró abajo. Vamos a mirar, por aquí hay cositas para aquí. Toma. Munición para el rifle. Recarga. Nada por ahí. Mira, una planta verde. ¿Me la tomo? No, voy a esperar. Esta planta verde la voy a mover aquí. Vale, y todavía no tengo para hacer munición de escopeta. Pero ya por lo menos tengo el cacharro de los restos pequeños. Venga, munición de pistola. A ver, ¿qué más hay por aquí? Pesetas. ¿Hay tesoros? No, hay ahí cositas para coger. Vale, ahora voy a por ellas. Lo bueno es que no se van con el tiempo, ¿sabes? Bien, polvo, vale, me la llevo. Este cabronazo del de rojo. Este que hay que matarle rápido, ¿eh? Ahora. Progresando. Pero digo, optimista. No. ¿Se ha oído algo? ¿Enemigos? Vendrán enemigos, seguro. Es que estoy oyendo algo, Se oye algo, macho. Mira, un jarrón. Bien, munición para rifle, recarga. ¿Dónde me decía que había justo? Aquí. Aquí. Bien. Recursos pequeños. Y una granada cegadora. Estupendo. A ver. Por aquí viene una puerta. Una escalerita. A ver si desde aquí puedo abrirla. Sí. Vale. Bien. Venga. Me llevo esto. Munición para el rifle. Cartucho de escopeta, joder, qué bien, tío. La cabeza de la cabra, muy bien. Bien, más munición de escopeta, no me lo creo ni yo, tío, no me lo creo ni yo, tío. Me estoy petando, me estoy petando. Vale, bueno, déjalo de momento así. Vaya, no iba a ser tan fácil, ¿verdad? Uno fuera. Vale. Otro fuera. El resto pistola. Bien. Pólvora. Ya puedo hacer munición de escopeta. De hecho, la voy a hacer. Vale. Venga. Tú te vienes aquí abajo. Ahí. Vale. Perfecto.
Bien. ¿Más cosas? ¿Está todo? Venga. Vamos a poner la cabeza ahí y ya tenemos las tres piezas, ¿no? Tenemos que ver al buhonero, por cierto. Porque además tengo lo de los medallones azules, pero me falta... ¿Dónde estaba la biblioteca, tío? ¿Dónde estaba la biblioteca? Patio. Biblioteca. Bodega. A lo mejor es que no la había descubierto todavía, ¿eh? Vale. Pero me falta una rata, ¿vale? Posible que a lo mejor la biblioteca sea esto, ¿vale? Mira, ahí... Creo que Ashley va a poder llegar de alguna manera. Salón, comedor. A ver si es que me ha dejado algo. No, aquí no hay manera de subir a ningún sitio. Esto, aquí no me ha dejado nada. A ver, dando la vuelta. Ashley podrá tirar la escalera, ¿no? Pero ¿cómo subo a esa parte, tío? Ah, bueno, poniendo. Claro, poniendo esto aquí. Voy a huir. Espérame, Leon. Rescata a Leon jugando con Ashley. ¿En serio? Vale, esto debe ser la biblioteca. O sea que por aquí tiene que estar la rata. Vale, ya nos ha guardado. ¿Eso qué es? Ah, luz. Muy bien. L2, iluminar. Bueno, esto será como la parte en la que jugamos en el clásico. En la que controlábamos a Ashley y lo único que hacíamos era escapar de los monjes y resolver algún puzzle. Porque ella no tiene... ¿Tiene inventario o algo? Ah, pues tiene inventario, sí. Vale. La rata tiene que estar por aquí. Pues yo creo que esto es la biblioteca, ¿no? Sí. Hey. Cuidado. No me des esos sustos. Mira. La he oído a la rata. Vale, está por ahí. La rata está por aquí. Vale. Ya con las armaduras. Vale, la rata está por aquí. Vale, pues luego imagino que tendremos que pasar con Leon. ¿Puedes romper los jarrones? No. Vale. Vale, ahí en esa puerta me pide ¿Es algo. ¿Es un reloj? Esta estatua no se mueve, ¿no? ¿Qué es esto? Un reloj. Ah, puedo mover las agujas. Sí, pero si no tengo alguna... ¿Habrá que buscarla ahora mejor? Vamos a ver. Las 7 y 20. Las agujas se mueven. Sí, vale, pero no tengo la pista. Vale, vamos a mirar por aquí, a ver. ¿Eso qué es? Los ancestros que yacen que aquí yacen responden a la hora adecuada. Si la bendición del Señor lo que buscas, muestra tu coraje y no temas a la oscuridad. Responden a la hora adecuada, los ancestros. ¿Tienes tú algún indicador de hora o algo? Nada.
Bueno, vamos a ver. Voy a abrir esta puerta, a ver. Tiene que haber algún indicador de obra o algo. ¿Vamos bien? Sí. Vale. Está súper oscuro esto. A lo mejor más adelante podemos poner luz, no lo sé. A ver, por aquí, agachada. A ver. Nada por ahí. Un zorro. ¿Qué es esto? Vale, está cerrado. Mapa actualizado. Ah, esta es la biblioteca. Vale. En el reloj sí hay que poner alguna hora. El problema es que no sé qué hora hay que poner. A ver. Venga, vamos por aquí, a ver. Tapado con una sábana. ¿Eso qué es? Anda, mira. ¿Qué es esto, tío? ¿Una palanca? Dale. Una escalera. Hemos bajado. Aquí. Es como una habitación secreta. Venga. Digo yo que aquí podremos volver con lío. Digo, ¿eh? A ver. ¿Qué es esto? Llavero con llaves. Llavero con llaves. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? No me digas que las armaduras se han movido. Sí. A ver. Es un objeto clave. Cuatro llaves que cuelgan de una anilla metálica. Vale. Bueno, sigamos mirando, ¿eh? Vale, ahí no puedo hacer nada. Necesito... Aquí hay que volver con Leon. Vale. Voy a tener que hacerle la porra a las armaduras. Segurísimo. Porque me van a perseguir ahora. ¿Cómo lo sabía? La luz las para, ¿no? La luz las para. A correr. Por aquí. Usa esto, ¿eh? ¿Cuál es? Mierda, tío. ¿Cuál será, tío? Esta. La he elegido a voleo, ¿eh? Me gustaba el dibujo. Joder, pues la he elegido. Tenía una posibilidad entre cuatro. He elegido a voleo porque me gustaba el dibujo, no sabía cuál. Pensarás en algo, Ashley. A ver. Nota del bibliotecario. La insignia, la llave para salir de este maldito lugar, es la insignia de la familia Salazar. Para encontrarla debo ir donde me está esperando esa maldita armadura, el mausoleo subterráneo. Oh, Dios piadoso. Aplica tu justicia divina a ese malvado ladrón, el inmundo monstruo llamado Ramón Salazar. Que tu luz azul sea bendecida y que sirva para proteger a tu siempre ferviente siervo. Vale, muy bien. Aquí nada... Mausoleos, en otro reloj de estos. Todo marca la misma hora, tío.
No sé. No. Tengo que abrir esta puerta. Vale. A ver, por aquí. Mausoleo subterráneo. Eso me huele más mal. Nota escrita con prisas. 11:04, reloj. Vamos a ver si es eso. 11:04. Y entonces esas dos marcas que hay ahí. 11:04. ¿Ya? A ver. Sí. 11:04. He visto otro reloj como este. Atrás, pero como para volver. A ver. Otra vez nuestras amigas las armaduras. ¿Qué me dices, tío? Atrás. Atrás. Eso es. No pasa nada. Venga, rápido. Sin prisas. No te duermas, ¿eh? 11:04, reloj. ¡Atrás! ¡No mires atrás! ¿Por aquí? ¡No mires atrás! Tú no mires atrás. El reloj estaba aquí, ¿no? 11:04, reloj. Ah, no. ¿No suena? 11:04. Ahora, joder, no sé. Venga, sigamos aquí, explorando con Ashley. Esto debe ser el mausoleo ese famoso subterráneo, ¿no? Aquí tengo que volver con Leon, porque ella no puede romper jarrones y está claro que aquí puedo volver con él. Vale. Vale. ¡Venga! ¡Venga! No quiero tonterías, ¿eh? No quiero tonterías. Vale. Toma, lucecita. Luz, luz, para esa plaga. Gracias a Dios. Estoy harta de armaduras. Vale, ¿esto debe ser el mausoleo subterráneo ese famoso? Vale, sí. ¿Vale? Tesoro inaccesible. Vale, tengo que ir hasta ahí, la insignia de los Salazar. ¿Cuántas armaduras me van a salir aquí? A ver, ¿cómo se abre esto? ¿Qué me dices, tío? Tengo que tocar algo. A ver... ¿Qué...? Tiene que haber algo que active. ¿Eso qué es? Ah, vale. El águila. Vale, tengo que tocar los símbolos que aparecen ahí. El águila es el primero. Águila, ciervo, dragón y serpiente. Venga, pues vamos al águila primero. Águila. Ahora se van a conectar todas las armaduras. Bien. El ciervo. El ciervo, estoy buscando. ¿Dónde está el ciervo? Ciervo, toca. Bien. El dragón y la serpiente. El dragón y la serpiente. El dragón, toca. La serpiente. Me falta la serpiente, que es la que no tengo localizada. Aquí. Venga, vámonos. Estas armaduras tienen muy malas pulgas. Vámonos. No sé qué ha pasado ahí. La insignia de los Salazar. Es lo que estoy buscando yo. Coño. Eso es lo que necesito, ¿no? Vale. Hay que colocar aquí, a ver. A ver.
Vale. Bingo. Vale, entremos. Bien. No, bueno, no, con esto no, podemos... No te muevas. ¿En serio? Me estoy cansando. Ahora ya no tengo luz, ya hay que correr. Como tengo que venir con Leon aquí y acabar con toda la cantidad de armaduras que me ha salido, tío. Agacharse y levantarse. Pasa despacito. Vale. ¿Qué me dices, tío? Portaos bien, ¿eh? Bien y quietecitos. Me está esperando una ahí, ¿eh? Venga, correr. Tranqui, colegui. Venga. Aquí ya no hacemos nada, vámonos. Vámonos. Se ha cerrado, chico. Madre mía. Pues no tengo armaduras aquí que liquidar, pero cada una es una espinela, ¿eh? Aquí hay que volver con Leon. Pero vamos. Pero vamos, que sí hay que volver. Vale. Venga, guardado. Bien. ¿En serio? ¿En serio me lo dices? Vale, a ver dónde hago la porra aquí a la armadura. Pues aquí, dentro de esta columna. Venga. Vete para acá. ¿Tú para dónde vas? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por allí. Pues yo me vengo por aquí. Venga. Ahora es cuando me sale otra por el frente, me encierran en la escalera y me han trincado. No, solo había una. ¿Qué me dices? Me voy, chavales. Está la cosa jodida, ¿eh? Está la cosa jodida. Vámonos. ¡Mierda! Me he metido por donde no era, tío. Uf. A ver, ¿cómo te hago el lío a ti? ¿Estás atenta? Bien. Venga, ahora. Vale. ¿Eso no se puede utilizar? ¿La luz? No. No veo un pijo, no veo un pijo. Pero, y bien. Sí, la puerta está por aquí. Abre. Joder, no veo nada, tío. Pasa por ahí. Izquierda. ¿Y ahora qué? ¿Hay un puñetero interruptor de luz aquí? Vale, según estoy mirando, a tu izquierda. Está por ahí. A ver si por aquí puedo pasar, sí. Puerta. Puerta que no me deja abrir. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Ábrela? No la abre. Vale, la insignia hay que ponerla en algún sitio. Es que no veo nada, tío. Es evidente que ahí no es. Vale. La insignia hay que ponerla, hay que subir la escalera. Un piso más. Ah, y colocarla ahí. Vale, joder, tengo que atravesar la biblioteca. Pues no iba mal, entonces. A ver ahora, nuestras amigas las armaduras, ¿dónde están? ¿Viene? Vale, esa parte de esta puerta. Vale, tengo que ir a la puerta esa. Muévete, Ashley, bien. Buen regate. Ahora. Ahí. Vale, por aquí. Hay que subir la escalera, ¿eh? Vale, estamos aquí. Todo recto, izquierda, una izquierda, derecha. Tengo que hacer por aquí. Bien, 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 bien. Venga, para arriba. Uf. Casi estoy. Venga, venga, voy, voy. Ahí hay que ponerla. Venga, colócala. Bien. Muy bien. ¡Leon! Ashley, ¿estás bien? Sí. Espera, te sacaré. ¡Eh! ¡Toma esto!
¿Puedes saltar? Confía en mí. Sí, eso creo. Genial, tío, se la han llevado después de todo lo que hemos vivido. No, no guardamos, seguimos. Según el plan. Confío en que podrás controlar a tu sabueso. Es buen chico. Predecible. Bien. Haz lo que quieras. Pero no te quejes si al final te muerde. ¿Ida? Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, ¿eh? ¡Eida! ¡Eida! Perfecto. ¿Cómo si...? A ver, como... Uf, hay que volver a la biblioteca, ¿eh? Eso está más claro que el agua. Vale. Bueno, vamos primero a ver el buhonero, ¿parece? Ve al Salón del Trono, sí. Ah, veo que has completado una petición. Bien hecho. Un trabajo Venga. Bien hecho se merece una Cinco buena pieles. Paga. Tengo algo nuevo para ti. Maletín de cuero. Las hierbas rojas, esto no me vale para nada, tío. Nos gustan las hierbas, cierto. Las que curan, las que matan. Sirven para todo. No quiero ráfagas de pistolas. Lo siento, pero no. Me guardo. Tengo me una guardo. Buena selección en oferta, forastero. Y por aquí no tengo nada más. Aún me quedan artículos que serán de tu interés. Ah, mira, puedo comprar recursos pequeños. Lo que ves es lo que tengo. Acumulando por si acaso, sabia sí. decisión. Y un spray. Granada superior. Te permite crear granada de gran potencia combinada a recursos y pólvora. Eso me gusta. Vale, mejorar. Es que no puedo mejorar nada porque tengo 4.000. Bueno, que no te sí. maten. Muy bien, campeón. Vale. Vamos un momento fuera. Hay que estudiar la... Tengo que volver aquí, a toda esta zona, y hacerla desde cero. Vale. Sí, hay que hacer esa zona porque ahí tengo recursos, tengo diamantes y un montón de armaduras con las que acabar. Bueno, chicos, pues aquí, en este punto vamos a dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.